hacer una prédica un poco difícil y le pido a Dios de verdad que me ayude para que ustedes puedan entender esta gran verdad que a mí me hizo libre. No porque yo sea alguien que ocupe un lugar especial en la agenda de Dios, sino porque la Biblia dice que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Muchos de nosotros, con el tema del amor y las relaciones de pareja, estábamos realmente esclavizados. Y la esclavitud que tenemos en este tiempo no es como la esclavitud que se tenía en la época de antes, donde vos estabas con grillos y tenías un amo a quien tenías que obedecerle. Hoy, en este tiempo, estamos esclavizados porque hay una idea, un argumento o un pensamiento o alguna lógica que te mantiene totalmente atado y que no puedas vivir la vida como realmente es o mirar las cosas como realmente son. Chicos, si no tienen lugar, le pido a los mujeres que le puedan ayudar a acomodarse, por favor. Ahí está el varón Esteban. Él ya con este tema está casado, el tipo no tiene ningún problema. Y eso es una falacia también, porque realmente cuando te casas, ahí comienzan a veces ahí lo que tenés que vivir más, el amor verdadero según la Biblia. Gente linda, la unción del Espíritu Santo está en ustedes. El Espíritu Santo les va a enseñar. Voy a hablar de verdades relacionadas a los relacionamientos entre el hombre y la mujer y todo lo que tiene que ver con el enamoramiento y la cosmovisión bíblica. Estas verdades tienen que calar profundamente en nuestros corazones y determinar nuestra conducta de una manera tremenda. Cuanto más joven sos y escuchás este mensaje, es mejor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, en el Antiguo Testamento, antes que nada, el matrimonio y las relaciones de pareja no fue algo creado por el ser humano. Es algo que viene de Dios. Hoy estaba viendo que una abogada famosa tuiteó justamente con el tema de que tenemos que dejarle ser feliz a la gente que se quiere, que se ama, que hagan lo que les haga feliz, ¿verdad? Y dijo esta abogada que primero fue la poligamia y después las parejas se unieron porque tenían un feeling, ¿verdad? Un relacionamiento ahí, un enamoramiento, podemos decirlo. Y ellos se unían y después recién vino el matrimonio, dijo la abogada, ¿verdad? Y eso no es así. El Señor, ¿qué les dijo a los fariseos? En el principio, Dios le hizo de a dos, hombre y mujer, para que estén juntos. No es la poligamia primero y después la monogamia. Poligamia es justamente poli, que es entre muchos, ¿verdad? Que puede ser de más de dos personas, y monogamia, que es de uno solamente entre un varón y una mujer, ¿verdad? Entonces, Dios creó la monogamia. Eso es algo que no viene literalmente de la evolución, no viene literalmente del pensamiento humano. Es una desviación que el ser humano hizo de las cosas que Dios creó. ¿Sí? Métete eso primero en la cabeza. Esa es la primera verdad. Esto es verdad. Monogamia. Dios creó eso. Dios creó el matrimonio. No fue el ser humano. ¿Ok? Segundo, en el Antiguo Testamento, evidentemente, según la cultura y cómo se fueron dando cuando Dios creó todas las cosas, que el motivo de Dios era que nos multipliquemos, ¿verdad? Y que podamos ser los administradores de toda la tierra. Prácticamente en todo el Antiguo Testamento vos ves que era como un mandamiento casarte. Salvo cosas muy excepcionales, ¿verdad? Entonces, era un mandamiento prácticamente casarse. Ahora yo les pregunto, ¿en el nuevo pacto es un mandamiento casarse? No. ¿Verdad que no? ¿Cuál es el mandamiento? Que creamos en Cristo y le obedezcamos. Por lo tanto, según la revelación de Dios, el verdadero propósito del ser humano es Cristo en nuestras vidas, es la salvación, es el reino de Dios. Eso es lo primero.
como les prediqué la vez pasada, el centro de todas las cosas no somos nosotros, sino que Dios es como el sol para nosotros, como para el planeta Tierra. Todo tiene que girar en torno a Dios. Dios es la fuente de todas las cosas y el propósito del ser humano se cumple en Dios, no en otro ser humano. No es que si vos no le encontrás a esa media naranja o a la persona, a tu alma gemela, a tu churro, ¿verdad? O a ese varón feíto pero tiene buen carácter. Yo por mí, ¿verdad? Que vos decís, ¿cómo puede ser que esa chica esté con ese muchacho? Y porque tiene buen carácter. El hombre no necesita lo ser lindo, necesita ser atento. Ese es el dicho de Carlos, mi dicho, de Diego, ¿verdad, Dios? Ese es nuestro dicho. ¿Sí o no, chicas? ¿Están de acuerdo con eso, José? Sí, no queda otra, ¿verdad? Mentira, acá estamos llenos de churrasos. Mira, pues ahí, Misael, mira. Peinado, nuevo tipo de Cristiano Ronaldo. Jati. No, acá, churrasos, o sea. Ah, la gran cita. Le ve a Flavio, Javito, Ivancito, no, máquinas. Mira, Fedito, refachero. Bueno, volvamos al punto, gente linda. El propósito de nuestra vida según el nuevo pacto es Dios. Si vos te casás o no te casás, ¿vas a cumplir o no el propósito de Dios? ¿Sí o no? Sí. Pero si vos te casás, sos feliz, tenés una hermosa familia, todo eso, pero después perdés tu alma, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y pierde su alma? Y también dice la Biblia, no le teman al que puede matar el cuerpo, porque de repente puedes pasarla muy mal también en esta tierra. Y el Señor dice, tema más bien a aquel que puede enviar su alma, destruir su alma en el infierno, dice. ¿Verdad? Entonces, según el nuevo pacto, gente, Cristo es la vida, Cristo es el motivo de todas las cosas y para Él vivimos. Nuestra vivir es Cristo y morir también es Cristo. ¿Sí? Si vivimos, comemos, hacer lo que haga, hacerlo para la gloria de Dios. Entonces, realmente, no es que el motivo de nuestra vida va a cumplirse o va a llenarse o vamos a ser plenos por una persona. No. La Biblia dice, maldito aquel que pone su confianza en el hombre. ¿Sí? No podemos poner nuestra confianza en los seres humanos ni poner nuestra plenitud en los seres humanos. Tu vida no se trata de eso. Hay algo más trascendente que es literalmente Dios en nosotros. Y estoy haciendo como una apologética de algo, pero no en detrimento del matrimonio y las relaciones de pareja, que enseguida vengo con todo. Lo primero que vos tenés que entender entonces es que el centro de todas las cosas es Dios. Por más que en esta sociedad nos inculquen fuertemente de que si hallamos esa felicidad existencial en tener una familia feliz, en tener ese nuestro nido, nuestra casita, eso que tenemos todo lo que nos trae no placer, porque el placer de repente está muy asociado a nuestra mente con todo lo que te produce así, tipo la parte más tipo sensual, ¿verdad? Pero lo que te trae de repente plenitud es, le encontraste a esa mujer que te gustaba, de la cual estabas enamorado y viceversa, tuvieron una familia juntos, trabajaron, tuvieron su casa y todo eso, y bueno, están creciendo y están teniendo una plenitud, ¿verdad? Pero la Biblia no habla de que esa es la felicidad. Eso es una parte nomás. La verdadera felicidad es Dios y el centro de todas las cosas. Cuando entramos en el matrimonio, entramos en la relación de pareja, lastimosamente al no tener esta verdad, nosotros ponemos todas nuestras fichas, tipo cuando te vas a jugar al casino, la ruleta, obvio, eso no es bíblico, pero yo me acuerdo que me iba al casino cuando era mundano y antes de farrear siempre me iba al casino y me acuerdo que un amigo me enseñó a jugar la ruleta y yo siempre fui un kamikaze, todo jugaba allá en un lugar nomás. Entonces,
toda la ficha uno puede poner en eso. Y a veces ponemos toda la ficha en una persona, porque es la que amamos, a la que le entregamos nuestros sentimientos y también nuestra propia vida, nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Entonces, eso es totalmente erróneo, chicos. Nosotros, nuestra esperanza, debemos ponerla en Dios. ¿Entendieron esa parte? Si vos entendés eso, entendiste todo lo demás. De ahí tenés empezado a construir, ¿sí? Tenés empezado a construir de que vos fuiste creado para la gloria de Dios, que vos fuiste creado para ser formado a la imagen de Cristo, ¿verdad? Que fuiste creado, como dice Filipenses, para entregarte como Cristo, fuiste creado también para bendecir, fuiste creado para ser parte del cuerpo de Cristo. O sea, todo eso vos entendés y de ahí tenés que empezar a construir. Bueno, como les dije, la Biblia habla de que si vos no le encontrás a Cristo, es ahí donde el ser humano, aunque crea que está bien, realmente no está y no conoció todavía la vida. Ahora, la Biblia también nos enseña y nos dice que lo más importante para Dios es que nosotros podamos estar en su presencia. La Biblia dice, sin santidad nadie verá a Dios. Los limpios de corazón verán a Dios. La voluntad de Dios es que huyamos, dice también, no es la voluntad de Dios, la fornicación, dice. La voluntad de Dios es vuestra santificación, dice en Tesalonicenses, y que huyamos de la fornicación. El apóstol Pedro también nos dice que no caigamos en esos pecados que batallan contra el alma. Batallan contra el alma. El pecado batalla contra el alma. Y así sucesivamente diversos versículos en la Biblia donde nos habla de la concupiscencia, que no nos vistamos más como el viejo hombre que está lleno de concupiscencia, lujuria, mentira, engaño. Antes bien, vistámonos del Señor Jesucristo y todo eso, ¿verdad? Entonces, según la óptica del nuevo pacto, como les dije, el antiguo pacto, todos veían que el mandamiento de Dios era casarse y tener hijos. En el nuevo pacto vemos que no es ese un mandamiento, sino que es Cristo en nosotros. Ahora, por ende, la palabra de Dios nos muestra las prioridades y los valores que obviamente Dios le da esos valores a la santidad, la pureza, ¿verdad? A no vivir una vida pecaminosa. Entonces, ya eso se estudió. Los teólogos, cuando empezaron con estas cosas, ellos ya estudiaron todo esto. Y vos agarrás ahora mismo, puedes leerle nomás los teólogos viejos, y vos empezás a analizar y ver. Entonces, sí, Cristo es nuestra vida, y habla la Biblia que al final el motivo de nuestra vida es el reino de Dios. Y Jesús dijo, algunos se hacen eunucos para el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Pero cada uno de acuerdo al don que tiene. Entonces, en el nuevo pacto, lo que vemos que la prioridad es la santidad, es la pureza, y que algunos deciden, porque tienen un don espiritual, no tener pareja y no casarse. Pero aclara, si algunos no tienen ese don o no tienen esa continencia antes de estar pecando, porque cuando Pablo escribe 1 Corintios, 2 Corintios, Pablo escribe en un contexto para ese pueblo de Dios, enseñándole ciertas cosas que nosotros obviamente no podemos decir es así, no es así, de que tenés que casarte, no tenés que casarse, no le está obligando a nadie. Pero él que dice, es mejor que sepas tener tu esposa, que escojas a una esposa o la mujer a un esposo, antes de que se esté quemando. Entonces podemos ver que en el contexto del nuevo pacto, la prioridad es Dios, la santificación, guardarse del mal y
uno de los regalos que Dios nos dio en esta vida es la posibilidad de que nosotros tengamos una pareja. Acuérdense, no es un mandamiento, pero está arraigado en los principios bíblicos. El matrimonio y la relación del hombre y la mujer es literalmente un reflejo del amor de Dios entre Cristo y su iglesia. Eso dice Efesios 5. Cuando nosotros vemos la Biblia de arriba abajo, o sea, de principio a fin, vemos que Dios va revelando la verdad a poco, hasta que termina y se cierra el canon con el Apocalipsis, y vemos que en Efesios Pablo da una revelación tremenda y dice que el relacionamiento entre hombre y la mujer debe ser como Cristo y su iglesia. Sí, en Efesios 5. ¿Alguien ya leyó eso? ¿Ok? ¿Ya leyeron? Bueno. No sé si me explico con este punto. Ahora, ¿cuál es el gran problema que nosotros tenemos en esta cultura? Es justamente que somos hijos de nuestra cultura y no de repente hijos de la cultura del reino. Nosotros no podemos, literalmente en esta vida, permitir que nos gobiernen a nosotros la manera de pensar de este mundo y no la manera de pensar de Dios. Con relación a las parejas, a cómo a tus citas y al romance, nosotros somos hijos de la cultura y yo me incluyo también. Lastimosamente. Y es ahí donde nosotros, sin darnos cuenta, nos metemos en pozos y a veces nos quedamos ahí y nos estancamos y el pueblo de Dios no se casa, el pueblo de Dios no tiene hijos, el pueblo de Dios se separa después de casado. Hay divorcios, ¿se puede imaginar? En el pueblo de Dios hay divorcios. ¿Cómo puede ser que uno diga, yo prometo amarte y después no sé qué pasó y la gente se divorcia? Increíble eso es. Pero bueno, lo más importante es que vos entiendas que vos sos un hijo de Dios y tenemos que dejarnos llevar por los pensamientos de Dios, por lo que Dios dice de las cosas y entender los propósitos. Ahora, ¿cuál es el propósito de relacionamiento de pareja, del matrimonio? A ver, ¿cuál es? Reflejar a Cristo, reflejar a Dios. ¿Y qué es reflejar a Dios? Es mostrar el amor de Dios. ¿Cuál es el propósito de las citas? ¿Cuál es el propósito del romance? A ver, ¿quién creó el romance? ¿El ser humano? ¿O ya vino con ese chip? Dios. Dios creó el romance y tiene un propósito. El romance es para el matrimonio. No es para otro lugar. Y ahora le voy a explicar. Porque a veces nosotros en la iglesia somos muy autoritativos y muy dogmáticos. Es así porque tiene que ser así. Y hijo, bancate. Sí, pero a mí me gusta fulana. No, no tenés datos para casarte. ¿Para qué vas a estar con fulana? ¿O para qué vas a cortejarle? No es el tiempo todavía. Y solamente vemos eso como mandamiento. Y el ser humano, vos sabés cómo es. ¿Cómo somos? No cómo es, ¿cómo somos? De que cuando te tratan de dar una orden que vos no entendés, no hay manera que vos obedezcas. Sí o sí tenemos en el corazón ese deseo de no entiendo por qué, me parece irracional. Y ahora te voy a explicar. Te voy a explicar algunas cosas. Primero que nada, en el mundo hay una gran, en nuestro tiempo tenemos una confusión muy importante con relación a lo que es el amor. Para el idioma griego, ellos, por ejemplo, cuando escriben así, escribía al griego, decía eros. No decía, yo estoy enamorado o le amo a fulana.
decía abiertamente, esto es eros. Entonces ellos sabían diferenciar el eros con el ágape y con el amor familiar. Ellos diferenciaban eso. Nosotros no sabemos la diferencia de esas cosas. Mezclamos todo. Y ellos abiertamente tenían un entendimiento. O sea, un niño cuando iba naciendo, él sabía que había un amor sacrificial, que es ese amor de compromiso, de que yo hago un compromiso y me tengo que mantener firme a pesar de todas las cosas. Si vienen tornados, enfermedades, lo que sea, yo me mantengo firme. Y aparte ellos diferenciaban lo que era el eros, ¿verdad? Y nosotros no sabemos diferenciar eso, y ese es el gran problema. Porque en nuestra cultura nos pusieron, nos enseñaron y de que hay un amor que inclusive tiene un tinte existencial que no es luego que tenga un tinte de placer. Porque está el famoso que dice, yo quiero conocerle a las chicas y encamarme. O quiero estar con un muchacho porque me gusta pasar bien. Y si él me da lo que yo anhelo del trato como persona o de repente algo económico, yo estoy dispuesta también a brindarle mi sexualidad. ¿Verdad? A veces los hombres, te voy a atender, te voy a dar todo, te voy a, todo te voy a dar, pero dame eso. Y la mujer al revés. Dame todo ese cariño, ese buen trato, todo eso, y yo te doy lo otro. ¿Verdad? Y nosotros estamos en una sociedad donde lastimosamente tergiversamos las cosas lindas que Dios nos dio, como el romance. El romance es algo maravilloso, algo que viene de Dios. Dios puso en nosotros el enamoramiento. Esa serotonina, la dopamina, todos esos químicos del cuerpo cuando vos te enamorás de alguien. El famoso hiciste un clic, o en inglés no sé cómo se dice, crush, ¿cómo es? Crush. Candy Crush. Eso como que algo pasa que se rompe ahí cuando le ves a esa persona que te gusta, ¿verdad? Y nosotros cuando, nos enseñaron que cuando sentimos eso, ese es el lugar. Ese es. Cuando vos tenés ese contacto con alguien y se generó algo así, que se desató esa explosión tan linda en tu corazón que no puedes dejar de pensar en esa persona, que vos te vas a un lugar, 1000 personas hay, pero vos sabés que va a estar esa persona. Todo lo pasaste 3-4 veces ahí cerca, que miró, me miró, no me miró, y a tu amiga, mírale vos porque yo no puedo mirar porque tal cosa, y así todo eso en código, ¿no? Una vez se paró allá porque sabía que él iba a estar ahí con su amigo. Pero entonces vos ibas a venir a pasar igual para encontrarte ahí con ella cerca, y ella iba a ver que ella está de frente, ver si es que te estaba no mirando, y la reacción del tipo. Y después hizo un gesto normal, tipo así, y ahí ya. ¡Ah! ¿Viste cómo es? Te miró, y ahí ya te ilusionaste que iba a ser. ¿Y después qué pasa? Te doy este ejemplo. ¿Después qué pasa? Ese tipo literalmente te sacudió todo. Y vos viviste esas experiencias tremendas. Hasta que después venía a la iglesia y de repente los muchachos no son tan cancheros, ¿verdad? No. Canchero significa que tiene cancha. Eso es un término bien curepi, ¿verdad? El que tiene cancha va en la cancha, se maneja, como dicen también algunos, juega ahí tipo sin ropa juega, porque, bueno, conoce todo, maneja todo, el tipo canchero, ¿verdad? Que te viene, te sabe hablar. De repente vos venís a la iglesia y te agarra un Ivancito, el esposo de Cari. ¿Y él cómo fue cuando le...? No fue un tipo así seductor. No fue un tipo que movía la parte sensual. Era serio, tengo intenciones contigo. De verdad, si voy a poner un novio es para el matrimonio. Soy un tipo comprometido, fiel. No soy alguien que estar jugando con la gente. Y eso pues así me ha aburrido, ¿sí o no? O sea, viene el tipo, me dice estas cosas. ¿Qué es lo que...? Así me va a conquistar, veo. ¿Qué es lo que le pasa? Y vos que estás acostumbrado a que te sacudan todo, tipo como cuando preparan un trago, viene este tipo estático y vos decís, no, esto es de terror.
¿Saben por qué pasa eso? Porque nosotros confundimos el amor con estos sentimientos. Estos sentimientos son lindos. Dios creó con un propósito, pero no para que vos identifiques el amor. No para que vos identifiques cuál va a ser tu pareja o que eso va a ser lo que va a definir realmente si vos vas a ser feliz con alguien. Y eso se vuelve, ¿saben cómo se vuelve? Como genera tanta dopamina, serotonina, hay gente adicta a estas cosas. ¿A qué me refiero? No hablo de una adicción, tal vez, una adicción como la droga, sino que hay gente que necesita sentir estas cosas para saber qué es o no es. Y si no siente esas cosas, ya cuando está de pareja y no siente más, piensa que el otro amor de antes, ese era el verdadero, que lo de ahora no es. Y empiezan a generarse unos problemas existenciales terribles en nuestros corazones. Y hace que literalmente nosotros creamos que no vamos a encontrar el amor de nuestra vida. Y que estamos destinados a ser infelices y a casarnos nomás con el fulano que no le queríamos. No me quedo otra. ¿Viste el famoso, el que querés que te escribe, el que te escribe? ¿Verdad? Vos estabas pensando en alguien con cinturita, así como Darwin. Yo creo que más la única de Darwin, así cinturita. Rubio, ojos claros. Estamos en Paraguay, gente. Difícil encontrar rubio, ojos claros. No, en serio. Lo triste es que estas cosas, ¿verdad? Estos sentimientos lindos son lo que determinan nuestro futuro. Y nosotros, los hijos de Dios, tenemos que, de una vez por todas, terminar con esta gran mentira, con este gran show que el diablo puso en nuestros corazones. Sentimientos, químicas que se producen en el cuerpo, lindísimos, que Dios creó para consolidar el matrimonio y para que nos gocemos en el matrimonio. Y tengo tres ejemplos bíblicos que te voy a decir rápido. Un varón trabajó 14 años por una mujer y su papá le engañó por Raquel, ¿verdad? Al final, la que fue una mujer más de Dios fue la otra hermana que él no quería. Pero ahí la Biblia no dice nada malo, no fue nada pecaminoso. Pero después tenemos otros dos ejemplos muy fuertes. El de Sansón. Su química, su serotonina, adicto a ese placer, adicto a tener esas sensaciones, le llevó a estar con una filistea y le llevó a visitar burdeles. ¿Ustedes creen que Sansón? ¿Ustedes cómo creen que Sansón se sentía? Y así es, por ejemplo, cuando de repente entramos en pecados sexuales, como la fornicación y otro tipo de cosas, y decimos, pero me siento increíble, esto que yo nunca experimenté, y el tipo verdaderamente me ama, no quiere irse a la iglesia ni nada, pero se muere por mí, me deja acá enfrente de la iglesia, respeta mi fe, todo. ¿Sabe por qué te sentí así? Porque hay dopamina, serotonina y hay otras cosas maravillosas químicas que están ahí volviéndote loco dentro y haciéndote creer que eso es lo más lindo que te pasó y que esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué no es esta persona? Realmente esta es, decir, tiene todo y estoy feliz y de verdad te sentí bien adentro. Y creemos que es esa persona, pero no es verdadero amor. A Sansón le llevó a desviar el propósito de Dios para su vida. La Biblia dice en Apocalipsis que estamos ciegos, ¿verdad? Que somos pobres, que no tenemos el espíritu. Y Sansón creía que tenía todo, se quedó ciego, se quedó todo sin eso, porque
humanamente a veces creemos que estamos en lo mejor y estamos ciegos. Otro ejemplo que voy a dar con la Biblia, y con esto yo no quiero decir que esto es malo, porque después ya nos vamos al extremo. No, estas cosas no hay que sentir. Déjate hinchar, eso hay que sentir. Si Dios te regaló para que sientas eso, entonces ya no volvemos frívolos. Ya me va a saludar un hermano, se esconda así, no, me miró mal, no sé, si, yo no sé si tiene intenciones, no sé. Entonces ya otra vez entramos al extremo. ¿Cuál lo que es el peligro? Es que estos sentimientos, que el romance, el eros, defina el amor verdadero en nuestras vidas. Ese es el gran problema. De que eso defina si vamos a ser, si vamos a sentirnos existencialmente bien. ¿Se acuerdan de Amón y Tamar? Ese varón que estaba enfermo de amor, ¿se acuerdan? Estaba enfermo de amor. ¿Y qué hizo el tipo? ¿Se acuerdan de eso? Se hizo lo asesorar por su mejor amigo, que era un endemoniado como él. Entonces el tipo se hizo el enfermo. Y vino ella, le dijo a su papá: papá, ¿puedo venir a cuidarme a mi hermana? Y cuando se casaban entre hermanos. Y el tipo le violó. Y después de violar, ¿qué pasó? Le aborreció, dice. Porque todas esas cosas son muy, muy, ¿cómo es? Inestables. A veces eso dura un tiempo nomás. ¿Saben qué? Estuve leyendo ahí y les recomiendo a todos God's Question, una aplicación así donde muchas preguntas cristianas espectacular. Y justamente hay una de las partes que decía el capricho. Yo decía capricho, yo tenía en mi mente lo que era el capricho, ¿verdad? Y a veces el capricho es estar enamorado mal o amar a alguien de una manera fugaz. Y viste el capricho como nosotros, como nosotros. No, tiene el capricho el niño que se obsesiona por comer chupetines y cosas así. No en vano la lengua española grafica súper, define súper bien con esta palabra, capricho. Y eso es muy diferente al verdadero amor. El tipo agarra y le viola a su hermana, está enamorado, quería casarse con ella, y después de haber tenido esa situación, que tal vez vino la culpa o tal vez le despreció, porque realmente cuando tenemos esa química nosotros no vemos el verdadero valor de la persona, sino más que nada vemos lo que esa persona puede darnos a nosotros. Tenemos ese atractivo, o sea, nos atrae tanto que literalmente vemos a esa persona como alguien que pueda darnos algo para hacernos felices. Y es ahí de repente cuando nosotros tenemos ese tema, un amor no correspondido, ¿verdad? Todos hemos pasado por eso seguramente, el amor no correspondido, donde nosotros pues decimos, mira, po, y le idealizamos a fulano, a mengana, y decimos, si era con él yo iba a ser feliz, él era el amor de mi vida y pasó esto. ¿Ustedes creen que eso es cierto? Pero toda la vida hemos creído eso. Cuando nos sentimos estas cosas, nosotros decimos, no, acá no es. Pero cuando sentimos eso, ahí estamos. Y somos capaces, hasta a veces cuando tenemos algo de Dios, rechazar, porque somos adictos a esos sentimientos. Estamos en una sociedad que busca esa, ¿cómo se llama? Sentirse llenado o llenar su existencia con esos sentimientos. Y muy lejos del placer. Porque a veces uno nos dice, yo quiero acostarme con fulano, con mengano, y todo es tema sexual. No. Busca literalmente sentirse amado, sentirse feliz. Eso está mal. No está mal. El problema es cuando creemos que por esos sentimientos que puede darnos una persona o que nos hace vivir esas cosas, nosotros vamos a ser verdaderamente felices y vamos a encontrar el propósito en nuestras vidas. Es la mentira más grande. Desde niños, Dios nos diseñó para que nosotros tengamos
un romance o tengamos un enamoramiento. Cuando estábamos en primer grado, tal vez nos gustaba nuestra compañerita, o qué sé yo, a las chicas le parecía un compañero churro, qué sé yo. Ni entendía mucho la vida, pero vos sentías que había algo ahí, tipo... Y así vamos creciendo. Y Dios nos dio justamente este tipo de sentimientos para que nosotros podamos usarlos en el matrimonio. Y también Dios nos enseña que a veces, haciendo esas cosas, se despiertan también algunas cosas. Amigos que eran toda la vida compañero de qué sé yo, ahí en la facultad, perro y gato los dos, pero todo el día estudiando juntos, de repente ahí se permitieron un besito, se permitieron un cariñito, se permitieron después ya lo otro, y ahí se despierta el amor. Sin compromiso, sin nada de eso, obvio, eso comienza ahí y después sentiste eso. Después, cuando tenés otra pareja seria, vos decís, no siento más lo mismo que sentí ahí. Porque estas cosas a veces nos definen. Somos lastimosamente una generación muy sensual. ¿Qué es sensual? Que se deja llevar por lo que siente. Y eso es mentira. Eso no es amor y eso no te hace feliz. Por más que hayas sentido eso con alguna persona y hoy ya no está más y te rechazó, ponele, puedo decir, nunca más voy a ser feliz si no encuentro el amor de mi vida. Y eso no es amor. El amor en la Biblia es totalmente diferente. Esto es una parte. El romance y todo eso es una parte muy linda. Y yo le digo a los casados aquí, como nunca antes tienen que estimular constantemente el romance entre ustedes. Tenés un romántico de la madre, aunque te cueste mucho. Yo, por ejemplo, tengo acá un conocido, un gran varón de teología, Jorge Espínola, por ejemplo. Es un romántico clase A. Escribe así cartas, cosas así, tremendo. ¿Verdad, Jorge? Pues ya tiene novia, ¿sí? Ya está el tipo a punto de... Javito también era así, romántico, o sea. Javito no sabe todo lo que batalló detrás de Romy. Romy estaba ahí siempre en casa y Javi se iba, llevaba merienda, llevaba cositas, hacían keto. Entonces, todo lo que no tenía azúcar, era puro hueveá, obviamente el huevo para el keto... Nada de harina, huevo, tocino. Y así el tipo fue trabajando. Porque ese es el amor. Miren, el amor de la Biblia, el verdadero amor de la Biblia, a veces no tiene mucho que ver con estos sentimientos. Si nosotros entendemos estas verdades, vamos a ser libres. Yo quiero, aunque esta prédica parezca un poco monótona y todo eso, quiero que seas libre, hermano querido. Que seas de una generación que no te dejes llevar por esas terribles mentiras que les tienen presos a todos los jóvenes de este país. Y hace que no podamos tener matrimonios sanos. El amor de la Biblia es totalmente diferente. Comienza con un pacto. Dios prometió, el pacto es donde vos te comprometes a cumplir ciertas condiciones. En este caso, si son dos personas, los dos se comprometen a cumplir ciertas condiciones. Y aunque me maten, yo voy a cumplir. Me tienen que matar para que esto yo deje de hacer. La Biblia enseña que eso es el amor. ¿O ustedes creen que Jesús tuvo dopamina, serotonina y todas esas toninas ahí cuando estaba yéndose a la cruz? Gotas de sangre caían por él. Cuando hay un sufrimiento extremo, Jesús se va y dice, por amor se entregó. No hay mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. ¿Dónde está la serotonina, dopamina y todo lo demás ahí? No había. Pero tenemos que conjugar las dos cosas.
pero tenemos que entenderlo primero. El amor es un atributo divino que viene de Dios. Y Dios nos da esa capacidad por medio del Espíritu Santo, porque dice en 1 Corintios que tenemos que amar. Sobre todas las cosas, amén. Sobre todos los dones está el amor. Sobre la fe, sobre todo, está el amor. Un pacto es un compromiso, es una confianza, es algo que uno entrega y dice: yo te entrego este, y mi garantía son mis palabras, y obviamente después vuelvo a hacer con tus acciones, de tal manera que estás dispuesto, aunque te toque comer tierra, estás dispuesto a entregarte por esa persona. ¿Dónde está San Valentín ahí? Bueno, San Valentín dice que era un sacerdote católico, que obviamente había muchas vidas disolutas. Cuando la gente no se casa por iglesia, no se casa delante de Dios, ¿qué pasa? Justamente deja de haber amor. ¿Por qué? Porque el amor es compromiso. Entonces, yo estoy nomás contigo. Pasa algo y como no hice un pacto de compromiso, me puedo ir en cualquier momento. En cualquier momento vos te amanecés ahí a las 10 de la mañana un domingo, desapareció el que estaba ahora, que estaba a tu lado. Y este varón lo que hizo es agarrar y ponerle en regla a la gente. Y eso es lo que hizo el apóstol Pablo en Corintios. La gente tenía pareja aquí para allá. Y el punto es el compromiso. Eso determina realmente el amor. Como hijo de Dios, lo primero que tenemos que determinar, justamente entre la cita y el cortejo, las diferencias, para los cristianos es totalmente diferente, porque a veces cuando nosotros tenemos una cita o queremos cortejarla a alguien, nosotros queremos disfrutarla a esa persona, queremos pasar un buen momento y queremos que esa persona nos haga feliz, que nos llene ciertas cosas. Y si pasa lo otro, pasa. Pero desde el punto de vista cristiano no es así. Porque la relación de pareja Dios creó para el matrimonio. Para que vos te recrees en el matrimonio. Para que vos te goces en el matrimonio. Y con el matrimonio cristiano vos no tenés que dejarte engañar por estas mentiras de las emociones que pueden ser engañosas. Hoy en día, gente, con las redes sociales, con todo lo que tenemos, a veces podemos hasta enamorarnos de ese artista que tanto vemos o de la influencer que le vemos por ahí. Le empezamos ahí tipo a idealizar. Y de ahí es que vos ves, por ejemplo, cuando vos te vas, o sea, no te vas, ¿verdad? Pero vos ves de repente a los artistas. Hay gente que literalmente se vuelve fuera de sí cuando le ve a un artista que ama. Lloran. Desastre, están totalmente enamorados. Hay un amor platónico ahí. Terrible es. Y nosotros no tenemos que dejar llevar por eso. Entonces, obviamente, lo ideal es, hermano, que si nosotros no tenemos el don de continencia, que vos te cases. Que entiendas que hay plenitud en hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ser imagen de Dios. Por eso Dios no te dice, todos los que son hijos de Dios, que tengan esta característica, se tienen que casar con los del temperamento de este estilo. Y los que son argeles se tienen que casar con la flemática. Y así. O si no, Dios, como la Biblia es el libro de amor, porque la Biblia es el libro de amor donde nos muestra el amor de Dios hacia nosotros, Dios nos iba a dar ese manual y decir, bueno, vos tenés este carácter, tenés que casarte con fulana que tiene este carácter. Iba a ser el Señor ahí todas esas conexiones, pero no dice nada de eso. Al contrario, la Biblia nos dice el único requisito para que nosotros escojamos a nuestra pareja es que sea en el Señor. O vos ves que los apóstoles te ponen otro mandamiento, otro requisito. ¿Qué otro mandamiento te da el Señor? Ni un otro. Que si te vas a casar, que te cases en el Señor.
Si esa pareja, ese amigo que estás conociendo te produce todo eso que vos tanto querés, que te hace sentir tan pleno y feliz, pero no está en el Señor, eso no es de Dios. Porque a la larga vas a ver, ¿cuándo? Puede ser que tengas el hijo más churro, después tengas la plenitud en tu trabajo, en todo lo que soñaste, pero cuando estés en la gloria te vas a dar cuenta. ¿Qué pasó con tu descendencia? ¿Qué pasó con el alma de la gente? Si al final, después tus hijos no salen creyentes y por causa de tus hijos no hay creyentes y no se predica el evangelio y el evangelio no continúa, entonces siempre los problemas son en años. Pero como nos preocupamos tanto por nosotros, obviamente nosotros pensamos más en el aquí ahora. Entonces, la Biblia te dice que hay plenitud en casarte en el Señor. En el Señor. Y si vos sabés que tenés que casarte en el Señor, ¿qué tenés que hacer? Tenés que ver si la otra persona es, te gusta cómo se viste, te gusta su físico. No. Tenés que ver si está en el Señor ella o él. Si es creyente, si nació de nuevo, si le ama a Cristo, si está dispuesto a cumplir Gálatas en cuanto a no andar en la carne y andar en el Espíritu, si está dispuesto a amar a Cristo, si es un seguidor fiel de Cristo, si es una mujer piadosa. ¿Qué es una mujer? ¿Saben lo que es una mujer piadosa? Escuchamos miles de veces eso. La mujer piadosa es aquella que quiere imitar a Cristo y imita a Cristo. Esa es la mujer piadosa. Porque vos decís, esta mujer es increíble, puede ser moralmente increíble, pero todo lo hace para ella. Y la piedad es todo lo hace por y para Dios. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que detectar. Vos no te vayas a preocupar, después va a venir el héroe de una manera espectacular. Porque Dios te dio todos los dones para eso. Y vas a saber. Pero el propósito de tu vida y la felicidad en esta vida no se va a dar por sentir esas cosas hacia una mujer o hacia un hombre, sino por sentir estas verdades de Dios, por palpar esas verdades, porque vos tenés en tu mente, en tu chip, te entra de que vos sos alguien para reflejar la gloria de Dios y que vos entendés que el verdadero amor es una cuestión de pacto, es una cuestión de dar, que no está centrada en vos, sino centrada en Dios. Y después, acá, nosotros de repente nos ponemos el novio entre, o sea, ¿se entiende cómo nos ponemos? Nos ponemos, por ejemplo, te enamoraste de la hermana y viceversa. Y hubo una conexión ahí linda. Y se ponen de novio y ya ponen, encontré al hombre de Dios para mi vida. Yo he encontrado este baluarte en Cristo. Un varón irreprensible, no le tiene miedo a nada. Nunca vi a alguien que ame tanto la palabra de Dios. Por fin encontré al que ama mi alma. Después de 15 días, y no estoy hablando de nadie en específico, les digo, porque no es un caso, les digo, no es un caso, en serio. Si conocen un caso, tranquilos, pero no es un caso, no, en serio, para que no se tome por aludido, mi hermano, ¿sí? Acá le doy bien, porque me hizo un gesto, pues, para decir, no, en serio, les digo, en serio, no voy a exponer en público, sino es que le pasa a muchos, y es así. Es así. A mí también me pasó. A mi esposa yo le pedí al pastor Emilio en esa época. Pastor, nos ponemos al novio. Y en esa época, más que en su era más chico, venían los novios. Y acá, frente a todos de la mano, oraron por nosotros. Y creo que rompiste conmigo dos veces, ¿verdad? Ah, ok.
sea, sí, realmente creo de parte de Dios, tremendo, sí, Dios me habló. Y así estamos. Increíble, el profeta se bajó y después vio un ángel. Y después hay oración. El pastor Emilio, acá ahí, bueno, padre, te pido por esta pareja. Y gracias a Dios, el pastor Emilio siempre es así, bien tajante. Si va a ser de Dios que estén juntos, si no va a ser de Dios que se separen nomás allá. Y yo así. Y después, obviamente, llegamos a tener problemas. ¿Quién no tiene problemas en sus relaciones? ¿Quién no tiene problemas en los noviazgos? Hermano, estamos llenos de problemas. Esa es la vida del ser humano. El ser humano tiene problemas por ser ser humano nomás ya. Por ser hijo de Adán, ya tenemos grandes problemas. Entonces, problemas vas a tener de todos los colores. El hecho de que el tipo te haya dado un clic fuerte y un flechazo muy fuerte, como las grandes películas de Estados Unidos, que el famoso, el tipo lo era el ídolo de fútbol americano. Ya una vez, ese es el ídolo. Y ella era la capa de las porristas. Pero después pasaban los años, así la panza del tipo. Le encantaba sofá, birra acá, tremendo. Y así los dos insatisfechos por sus relaciones. Ya saben lo de esas películas como son. Entonces eso no te garantiza nada. Problemas vas a tener muchos. Entonces, hermano, cuando vos te pones de novio con temor y temblor y juzgar primeramente las cosas espirituales, pero en serio, porque a veces nosotros aún hacemos los espirituales, que sí, que un hombre de Dios, que todo eso, que yo soy una mujer de Dios, pero al final, si es lindo, si es feo, si te gusta, si te produce algo acá, si económicamente, si todo, al final, todos estamos pendientes de que se nos sacuda. ¿Sí o no? Si alguien te sacude, ahí sí, ese es. Y no es así, hermano. Vamos a ir primero por lo espiritual, pero necesitamos renovar la mente, porque si vos no entendés esta verdad, vas a ser un infeliz. Porque la felicidad del cristiano, sin broma, es ser imagen de Cristo. Y si tu felicidad es ser imagen de Cristo, aunque te cases con Poltergeist, vas a ser feliz. Poltergeist es mi época, una película de terror, tipo Viernes 13 y todo eso. Ahora no sé cuáles son las películas de terror. Hermano, aunque te cases con Freddy Krueger, con el perdón de la palabra, vos vas a decir, oh, gloria a tu santo nombre, oh Dios eterno. Aquí estoy, Señor. A pesar de que este varón es Freddy Krueger, yo estoy para honrar tu nombre. Pero si vos no entendés eso, vos vas a decir, solo un endemoniado. Vos lo sos esto, vos sos aquello. No, vos lo no tal cosa. Y así, todo el tiempo. La tóxica. Y porque hay amargura en tu corazón. Pero cuando vos entendés esta verdad, vos vas a decir, contigo, Dios no para de formarme la imagen de Cristo en mí. Y la Biblia dice que el hombre debe amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Debe ser desinteresado. Tiene que ocuparse más en el vaso frágil que en él. Debe ser servicial. Debe estar dispuesto a amar, a entregar sus dones, talentos, todo. Y la mujer debe respetar a su marido, dice. Debe ser una mujer que esté dispuesta a ser sacrificada. Y todos nosotros hoy estamos pensando que la esperanza en nuestra vida es nuestra situación económica y nuestra situación social. De eso depende nuestra felicidad. Antes andábamos en micro. Pongo nomás esta figura. Disculpen, chicas, no es que tengo algo personal con las chicas. Les amo y saben que siempre le doy watch a los hombres antes que a las mujeres. Pero ponerle este ejemplo nomás. Hablo de realidades crudas. Estamos en una iglesia. La chica todo el tiempo anduvo en micro, toda su vida. Primer curso hasta sexto curso en micro. Después viene el marido y un varón que estaba batallando. Tiene el chileré ahí complicado y después se pone de novio.
Y ahí, no, yo no quiero mandar el micro. Yo esto, yo aquello. Y empecé a exigir. Y el tipo ya no sabe más ni de dónde quitar. Y el tipo, como tiene un amor sacrificial, hace todo por la chiquilla. Entonces tenemos que ser coherentes. ¿Y cómo ser coherente? Está bien, tranquila, na. Está andando en micro todavía. Eso no significa que a 10 años ese va a ser tu futuro. Porque si está con un hombre de Dios, el hombre de Dios es trabajador. Si está con un hombre de Dios, va a ser sacrificado. Si está con un hombre de Dios, va a trabajar. Y como dijo Pablo, si tenemos que ponernos, que vestirnos, tenemos que comer y estamos bajo techo, tenemos que tener contentamiento. ¿O acaso no tenemos que ser cristianos? Pero no, hoy nadie quiere batallar. Nadie quiere batallar. Ninguna pareja quiere agarrar y decir, acá mi amor, vamos a batallar juntos. Estamos en bondi, tenemos nuestro Mercedes de dos puertas y en breve tal vez quien dice no tengamos un Mercedes que ya sea para nosotros. Ahora para el público también, pero ya en breve. Pero yo no hago una apologética de eso. Lo que quiero decir al principio, tenemos que estar dispuestos a batallar por las cosas cristianas en primer lugar. Entonces esa incoherencia de estar presionando, porque ponemos nuestra esperanza en los hombres y no en Dios. Y así también los hombres. Somos carnales, hermanos. ¿Dónde en la Biblia dice que vos tenés que poner tu esperanza o tu confianza en el aspecto físico? Dígame. Para que nosotros seamos así de carnales. La Biblia dice que tenés que mirar primero que nada el ornato interior, dice. O sea, el paraíso interior, el jardín interior. Lo bello de adentro. Porque lo de afuera es engañoso. Lo de afuera es engañoso. Y dice, es vano también. ¿Qué significa es vano? Que no tiene el valor real. Es como que famoso trae algo de Amazon. La caja luego voy a decir. Es más, pusieron una super caja para pesar más y todo eso. Y vos traes y decís, hija de mí, y después así, quitas, trajiste, no sé, así la caja, se equivocaron. Me trajeron algo diferente. Abrí la caja. Después trae no sé qué cosa y otra vez al final abrí así el... Es una tipo así de madera, así todo con... Tipo, ¿cómo es ese que apretáis y se aplasta y explota? ¿Cómo es? Ahí otra vez chiquitito y después otra vez ahí, así era lo que trajiste. ¿Y qué significa eso? Que a veces las cosas parecen tan increíbles y realmente no son. Y la Biblia dice, esas mujeres que parecen increíbles y no son, no es lo más importante, es como un cerdo con joya. ¿Ves qué sirve? Pero ¿saben qué es lo más preocupante? Que nosotros tipo que como mandamiento queremos guardar esto. Y en el fondo nos gusta demasiado lo otro y queremos hacernos los espirituales. Y decimos, no, sí, te haces el espiritual. Pero bola, en el fondo vos estás loco por esas cosas. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Porque el problema, ¿dónde está? El problema está en nuestro corazón. Como dice Jeremías, el corazón del hombre, el corazón no es el músculo acá que te da vida, que hace que corra toda la sangre. No, es tus sentimientos, tu voluntad, tus creencias, todo eso determina y la Biblia dice que eso es engañoso. Entonces eso no puede estar determinando al cristiano las relaciones en pareja. Eso es hermoso. Y yo les invito a que ustedes experimenten el amor cristiano. En el amor cristiano también hay romance. Pero científicamente está comprobado también que máximo eso dura 2 años. Pero yo le vencí a la ciencia. Porque estoy casado hace 11 años. 12, bueno. ¿Viste? La memoria falla, pero hasta hoy día siento todo eso. Amén. Ese es para un...
Ese era un piropo más que nada para mi esposa. Gente, todos sabemos que después, lo que estamos ya en este lado, empezamos a experimentar un amor diferente, mucho más profundo. Y empieza a generarse esa satisfacción en el amor ágape. Esas parejas que están, a pesar de las tormentas que pasaron, y cada vez se aman más, y que se perdonaron, y que se dieron oportunidad, que se dieron misericordia. Al comienzo, ¿sabes? Como una relación, sí, pero vos sos esto, vos sos aquello, y cada uno parece que quiere tirarse a su molino. Dame esto, no, esto es mío, dame aquello. Y cuando vos ya estás más en este lado, ¿sabes vos qué haces? Lo único que querés es dar es misericordia, querés dar gracia, querés dar oportunidad. Y eso no significa que no vamos a sufrir, porque el amor es sufrido. Y si vos te querés casar, vas a sufrir. Porque el sufrimiento es un llamado de Dios para reflejar también el carácter de Cristo. Y les digo, ahí también hay gloria. Ahí hay felicidad. Cuando entendés las verdades de Dios. Pero en este tiempo, cuando viene el sufrimiento y vienen los conflictos y ya no sentimos esa cosa y somos tan adictos a eso, estamos dispuestos a romper nuestras promesas de decirle, yo te voy a amar siempre a vos, yo voy a estar siempre contigo. ¿Qué pasó? Al final no quisiste amar, porque el amor todo lo puede. Lo primero que tenemos que hacer es conocer y vivir estos principios, estas verdades en la Biblia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Por eso la Biblia dice, busquen el reino de Dios y su justicia. Hermano, yo tenía el cuerpo todo marcado y ahora también tengo marcado, pero de rollos. Eso va a cambiar, hermano. Hay algunos que continúan siendo un ropero, ¿verdad? Pero eso va a cambiar. Les voy a contar algo. La mayoría de la gente, a mí me encanta mucho compartir de repente con gente que ya tiene su edad. ¿Y saben qué es lo que más extrañan los abuelitos? Dígame. Estar con sus esposas. Ya no. Ay, ese... La abuelita se va a lastimar. Y el abuelito ya no le da el cuero. Extraña muchísimo. De verdad, le digo, ustedes no saben cómo es. Ahora imagínate un poco vos. Yo ahora tengo 41 años. Yo ya estoy a punto, así todo el tiempo, de colgar los botines. Y yo toda mi vida amé el fútbol. Y estoy entrando en una etapa donde sé que van a venir mis últimos tiempos. Mira, algo está pasando acá. Estoy por llorar. Me emocioné. No, en serio les digo. Vos sabés esa fuerza que tenía cuando te ponía tu botín y entraba a jugar, corría todo de balde por ahí. Choque, full ahí. Y ahora vos te das cuenta, si te duele la cadera, ya no puedo entrar en ese contacto fuerte. Y un doctor me dijo, yo ya juego tenis nomás, me dijo. Porque es un peligro, es porque yo a mi edad de repente juego, hay cosas que no puedes calcular, te rompe el brazo, te pasa algo. Y me acuerdo que algo así me pasó. Entonces, vamos a tener que amar el tenis ahora. Hermano, llega la edad y la Biblia dice que cuando somos jóvenes, aprovecha y hace todo conforme a la santidad de Dios. Porque Dios te va a juzgar también por las cosas malas. Pero no, lo que te quiere decir es, sos joven, disfruta de lo que yo te regalé. Y no hay nada mejor que vos puedas entender estas verdades y que no te dejes llevar por el eros, por el romance, para tomar las decisiones de tu vida, sino lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Y esa verdad, si entendés, esa verdad te va a hacer libre. Porque pase lo que pase, si vos estás dispuesto a vivir como Cristo vivió, a amar a Cristo,
Nada puede salir mal, aunque venga una tempestad demasiado fuerte y quiera descolocarte. Vas a sufrir, es parte, pero vas a amar la palabra de Dios y al final vas a decir, ese sufrimiento, esta alegría, son parte de la vida. Vas a conocer, vas a ser capaz de decirle a Dios tus sentimientos y Dios va a hacer una obra real. Te pido que te pares ahora, ¿sí? Son las 10 de la noche, tremendo. Así que, hermano querido, Dios no creó el relacionamiento entre hombre y mujer para que disfruten antes del matrimonio. Así te digo. Esa es una verdad. Imagínate si ahora todos ustedes, los que estamos acá nomás, no estamos toda la iglesia, somos más, ustedes se deciden vivir eso. ¿Ustedes saben lo que va a pasar? Ustedes van a empezar a tener algo que se llama dominio propio. Claro que te vas a enamorar fuertemente y tal vez perdidamente. Díselo, perdidamente. ¿Por qué? Porque no hay dirección. Pero cuando vos sabes que todavía no es el tiempo, cuando vos todavía no maduraste en tu vida de estar dispuesto a dejar tu familia para cumplir los sueños de Dios, porque hay mucha gente, porque estamos en un tiempo donde somos tan individualistas y no concebimos una vida que sea vivir de a dos. Todo es, yo quiero esto para mi vida, quiero esto. Y cuando cumpliste todo eso, tipo a los 45 años por ahí recién venís y decís, ahora sí ya quiero casarme, ya quiero tener hijos. Y después tener tu hijo ya con bastón. Si es que vienen. El testimonio de todo lo que nos casamos. Decimos, yo no puedo concebir mi vida sin mi hijo. Y vos me decís otra vez, o sea, agarrá tu vida de soltero. De verdad le digo, agarrá otra vez tu vida de soltero. Tenés, te puedo, Dios viene y me dice, te puedo dar de vuelta tu vida de soltero. Jamás voy a concebir una vida sin mi esposa y sin mis hijos. Jamás. No entra más en mi cabeza. El genio de la lámpara te va a decir, no, pero mira tu juventud, tu esto, todo aquello. No. Porque sé que es la voluntad de Dios crecer a la imagen de Cristo y madurar. Yo no quiero más retroceder eso. Yo lo que quiero es madurar. Pasar mi vida, seguir con mi juventud, pero quiero envejecer también. No quiero vivir mi juventud eterna. Quiero pasar también esos procesos. Porque sé que mi ciudadanía es el reino de Dios. Y decirte también a vos, que madures también. Que te animes a dar los pasos de fe. Que te animes a querer ir para adelante y que tome el fundamento de Cristo. Ahora, vendrán esos sentimientos, todo eso es lindo. ¿Sabes qué tenés que hacer? Como les dije al comienzo de la prédica, tu corazón abrirle a Dios. Decirle, Señor, tengo 17 años. Ponele, tenés 17 años. Estoy perdidamente enamorado de fulano o de fulana. Sé que todavía no es el tiempo. Dame las fuerzas. Es lindo este sentimiento. Pero, Señor, enséñame mi propósito. Y voy a bancarme para mi esposo o mi esposo cuando esté preparado. Porque Dios te llamó a santidad, Dios te llamó a pureza sexual. Una de las grandes mentiras que se vino en este tiempo es estimularnos precozmente con el sexo. ¿Saben que hay muchos chicos de 14, 15 años que son casi expertos ya en relaciones sexuales, pero no saben nada de la vida? No saben nada de cómo tratar a una mujer, no saben nada de trabajar, no saben nada de mantener una familia. ¿Saben por qué? Porque la sociedad no estimuló demasiado en eso, haciendo creer que eso es lo máximo.
Mentira. Lo máximo es tener relaciones sexuales con tu esposa o con tu esposo. Ahí hay plenitud. Porque las relaciones sexuales no es solamente carne. El ser humano es tan complejo que tiene un alma, tiene pensamientos, tiene sentimientos. No es solamente contacto físico. Yo te invito a que vos metas estas cosas en tu mente y que hagas delante de Dios. No digo un pacto de pureza, porque al ser cristiano vos ya estás comprometido a vivir como Cristo vivió. A que seamos una generación diferente, santa. A que guardes tu sexualidad para tu esposa y tu esposo. A que guardes tu enamoramiento para tu esposa o tu esposo. A que guardes recrearte con tu amiga emocionalmente, para amiga o amigo, para tu esposo. No está mal que seamos amigos. Hay amistad entre el hombre y la mujer. Pero vamos a mantener los límites para que esas químicas que suceden en el cuerpo sean maravillosas para el matrimonio. Nosotros somos diferentes al mundo. Nosotros no somos como el mundo. Y te digo una cosa, ahí hay plenitud de gozo. Porque la Biblia dice que en Él está nuestra plenitud, en el Señor, no en otra cosa.